Y esta tarde les damos la mayor de las bienvenidas a la webinar Estrategias para el Fomento a la Lectura, dirigido a docentes principalmente de educación básica, y con mucho gusto les tenemos toda la información relevante este día jueves, y a cargo, por supuesto, del doctor Salvador Piñón Alamillo, director de la Unidad de Formación Continua y Superación Profesional, el cual pues le damos también la bienvenida y que nos apoye también con unas palabras. Doctor Salvador Piñón Alamillo, lo escuchamos. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues un placer para la Unidad de Formación Continua a mi cargo. En este espacio, dar la bienvenida, por supuesto, al máster Eduardo José Ruiz García, que nos acompaña desde, nos hermanamos desde España para México, y en particular para nuestros maestros del Estado de Durango. Gracias por su valiosa participación, por acceder a compartir los conocimientos acumulados, las experiencias vividas, y yo estoy seguro que de este espacio haremos un espacio donde los maestros en verdad adquieran elementos que les puedan servir en su diario acontecer. Pues en esta tarde, dar la bienvenida al doctor y presentarles a ustedes haber logrado este webinar, este espacio, donde se verán algunas estrategias para el fomento de la lectura. Es importante comentarles que la Unidad de Formación Continua, de manera permanente, estamos logrando hacer convenios, acercamientos con figuras tan importantes como en este caso el maestro Eduardo José Ruiz, y traerles a ustedes desde diferentes perspectivas en los temas que al diario manejan en sus escuelas. Agradezco enormemente también la participación en este caso al Instituto Superior Ibérico, que fue el que hizo realidad este momento. A cargo de su director, le mando un fuerte abrazo por César Olivas Valles y a todo el equipo que tiene a su alcance para que esta transmisión sea posible en este momento. También debo de dar la bienvenida a los maestros, maestras que interactuarán de manera directa con el maestro Eduardo José Ruiz para compartir algunos puntos de reflexión. Y esperamos que en este momento pues aprovechen al máximo este pequeño pero sustancioso espacio. Comentarle al maestro Eduardo José Ruiz que no sea la primera ni la última vez que nos veamos. Y me corresponde de mi parte, de manera personal, hablar a nombre de las autoridades educativas en nuestro estado, nuestra entidad, contador público Rubén Calderón Luján, secretario de Educación, y el doctor José Luis Otogami, su secretario de Servicios Educativos, que también gracias a ellos nos debemos, y que por supuesto saben de este espacio, le mandan un afectuoso saludo. A nombre de ellos, reciba ese abrazo a la distancia y les deseo éxito en esta actividad. Bienvenidos, adelante, y sobre todo que enriquezcan su práctica educativa en momentos tan complicados que nos ha correspondido vivir, como es la condición de pandemia. Felicidades, enhorabuena a todos ustedes, y que lleve a buen fin este inicio de webinars que les ofertaremos desde la Unidad de Formación Continua a lo largo del año 2021. Tenemos una serie de proyectos, de trabajos, los irán conociendo, y que sepan que la Unidad de Formación Continua está al frente de los esfuerzos que cada maestro, que cada maestra que pertenece a educación básica, desde inicial, preescolar, primaria y secundaria, estaremos acompañándolos en cada uno de los procesos que detonen en sus escuelas. Felicidades, enhorabuena, y bienvenidos y bienvenidas. Gracias, maestro Eduardo. De bienvenida, que son de mucho valor precisamente para quien nos acompaña en esta tarde. Y precisamente antes de seguir con la transmisión, que es totalmente en vivo, les quiero recordar que todavía pueden inscribirse en el link que está en el video aquí mismo para que puedan tener su constancia de participación. Les recuerdo nuevamente, se pueden inscribir en el link que aparecerá en el video que estamos viendo en este momento. Y también tenemos la presentación al doctor Roberto Núñez Mercado. Les voy a platicar un poco de su experiencia, de su gran experiencia. Y es que actualmente se desempeña como subdirector de escuela secundaria, docente de posgrados, diseñador de cursos de formación, coach a instituciones escolares para la transformación educativa a través de TACS y miembro del Grupo Latinoamericano de Líderes Educativos Google, además coach certificado por Google. Premio de Milenio Mundial 2009 en la categoría de docente y tema de ética otorgado por el Millennium Project asociado a la ONU. Premio a la excelencia magisterial en el 2015 por el gobierno de Durango y la
distinción como docente innovador certificado por Google en 2018. En este momento, le agradeceríamos muchísimo sus palabras. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. De parte del licenciado César Olivas, director de este Instituto Superior Ibérico, queremos dar las gracias en primer lugar al contador público Rubén Calderón Luján, secretario de Educación del Estado de Durango, como también al doctor José Luis Soto Gámiz y al doctor Salvador Piñón Alamillo, que tienen a bien darnos la oportunidad de aportar a la mejora de la educación en nuestro estado y que puedan conocer aquellas cosas que como instituto hacemos. Y de igual manera agradecer la presencia de mi gran amigo Eduardo José, que siempre es un gusto dialogar con él sobre estos temas de educación. Gracias. Bueno, gracias a todos vosotros. Gracias, Roberto, por la invitación. Gracias, Luis Carlos Herrera, también por la presentación que me ha hecho. Es un placer para mí estar esta noche, bueno, aquí en España son las 12, esta tarde con vosotros. Vamos a compartir y vamos a hablar de lectura, ¿no? Y de cómo potenciar esa lectura con los más jóvenes. Así es, Eduardo. Y si te parece bien, para poder enganchar aún más a nuestros escuchas, pues bueno, vamos a escuchar a Carolina, donde nos va a hacer una pequeña presentación de tu experiencia en estos ámbitos educativos. Adelante, Carolina. Gracias por tus sabias palabras y nuevamente dándote la bienvenida. Y precisamente tenemos una gran persona que nos acompaña durante esta transmisión totalmente en vivo, que es el maestro Eduardo Ruiz, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Cádiz, profesor de inglés en educación secundaria, coordinador de etapa, coordinador TIC del centro y miembro del equipo de digitalización de la Escuela Bedruna con 36 centros en España, Google Certified Trainer, Coach e innovador y formador en competencia digital. Como siempre es un gusto y saber precisamente que nos acompaña en esta transmisión desde España, que siempre va muy de la mano del Instituto Superior Ibérico, ayudándose y apoyándose constantemente, porque lo importante en la actualidad es la educación y qué mejor que sea de la mano de dos grandes personas y de grandes conocimientos como les el instituto y el maestro Eduardo Ruiz. Gracias por acompañarnos y lo escuchamos totalmente. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Me decís si hay algún problema técnico y vamos a empezar ya directamente el webinar. Voy a compartir... una pestaña, un momento, por favor, y empezamos. A ver. Bien, un momentito, tengo un problemita técnico por aquí, a ver si lo soluciono enseguida. No te preocupes. No. Eduardo, típico de la... No, ¿sabes qué pasa? Se ha quedado el ratón sin batería. Un momento, por favor, ahora, ya voy. Llevo un rato aquí probando y de repente, cuando hace falta... Bueno, yo estoy compartiendo ya mi pantalla, ¿podéis verla? Sí. Muy bien, pues vamos a hablar hoy sobre estrategias de fomento a la lectura que yo vengo desarrollando para el programa de la Academia de Innovación de Google. Presenté este proyecto hace dos años y medio, y bueno, voy a comentar un poco de él, cómo lo llevamos realizando. Este año ya por fin, después de estos 2 años, hemos conseguido implementarlo en mi colegio, aquí en España, en el sur de España, y bueno, está dando sus primeros resultados ya el programa en la escuela directamente. Os voy a comentar cómo lo primero que hice para llevar a cabo este proyecto fue entender al usuario, al alumno, al profesor, a quien iba a pasar por este programa de lectura que llevamos a cabo en mi colegio. Lo primero que entendí cuando los entrevisté, me entrevisté con profesores y con alumnos, es que los niños de esta edad, yo trabajo con adolescentes de 12 a 16 años, no se divierten. Me refiero a los que no les gusta leer, ¿de acuerdo? No se divierten con la lectura. Ellos prefieren otras actividades de tiempo libre, como son los deportes o los videojuegos. Se aburren solos y prefieren actividades en compañía. Muchos de ellos me decían, oye, es que hay otras cosas muchas más divertidas que poner
ponerme a leer. Claro, ya hilando todas las ideas, digo, claro, después algunos se quejaban de que no entendían lo que leía. Claro, esto es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Si no lees, no tienes el hábito de lectura, si no tienes el hábito de lectura, no tienes buen vocabulario, por lo tanto, no entiendes lo que lees. Bueno, con estas preguntas, aquí en la foto son alumnos míos de hace 3-4 años, compañeros míos en la fila de abajo, y alumnos que a los que sí les gusta leer, para tener esa comparación, para poder ver lo que hacía falta. Entonces yo empecé a darle vueltas a cómo hacer para que la lectura fuera divertida para ellos. Entonces llegué al mundo de la gamificación, casi de casualidad. Yo intentaba buscar una solución al problema, que era que a los chavales de esta edad no les gusta leer. Había leído unas estadísticas del Ministerio de Educación en España que decía que el 41,3% de los chavales entre 12 y 16 años nunca leían. Entonces me acerqué al tema de la gamificación y al tema de la neuroeducación. Y entre estos dos pilares intenté montar esta gamificación de la lectura que ahora os presento. El juego, nos dice la neuroeducación, siempre ha estado presente en la especie humana para descubrir el mundo. Descubrimos el mundo desde que somos pequeñitos, ¿no? Esa primera mirada que hacemos a nuestra mami, miramos y jugamos al cubo atrás, escondemos la cara. Esos primeros juegos ya estamos descubriendo el mundo, descubriendo la mirada de nuestra madre que nos mira con amor. Después ya posteriormente, bueno, antes de socializarnos, como pone ahí, el niño juega con cualquier cosa que tiene a sus manos. Un pequeño palo de madera de un árbol que se encuentra en el suelo, de repente se convierte en un coche, ¿no? Y echando la imaginación, el niño va descubriendo ese mundo. Aprende mediante la repetición. Si os habéis dado cuenta, los niños repiten una y otra vez el mismo juego, pero cada vez que repiten van introduciendo pequeñas variables. Están descubriendo el mundo. Después vendrá la fase, como pongo aquí, de la socialización. Cuando el niño llega a la escuela, ya empieza a jugar con otros para socializar. Y una cosa muy importante, el juego nos permite corporizar la experiencia. Ahora vamos a hablar, cuando lleguemos al tema de la lectura mediante el juego, cómo es importante corporizar la experiencia. Es decir, darle vida, darle movimiento, que leer. Sí, es una actividad reflexiva que te tienes que sentar tranquilo, pero para fomentar la lectura vamos a hacer actividades que sean animadas para que ellos les coja o agarren ese gusto por la lectura. Bien, ¿la neurociencia qué nos dice? La neurociencia nos dice que solo se puede aprender aquello que se ama. Lo que no se ama te lo podrás memorizar, lo podrás retener. Pero verdaderamente solo se aprende aquello a lo que se ama, aquello que pasa por el filtro del corazón. Todos, lo pongo aquí también, ¿no? Todos los aprendizajes pasan por el filtro de las emociones. Y los juegos producen dopaminas, que sabemos que son las sustancias químicas que provocan el placer, y al mismo tiempo las serotoninas, que provocan el estado de humor. Bien, pues con todo esto no me meto de lleno en el mundo de la gamificación. La gamificación que nace del mundo de la empresa. O sea, la gamificación no empieza en la escuela. Lo que hacemos nosotros los que gamificamos hoy en la escuela es traer técnicas que se han empezado a utilizar a finales de los años 90, principios de los años 2000 en la empresa privada. Gamificar no es jugar a un juego. Es decir, no se trata de traer a la clase el uno, el trivial o el parchís. Estos son juegos y sí, pueden ser utilizados, pero no es gamificación. Gamificación es otra cosa que intento describiros ahora. Mira, la gamificación es la aplicación de los distintos elementos típicos de los juegos, como por ejemplo pueden ser la puntuación, la competición con otros o las reglas, a otros contextos que en teoría no son divertidos, como se podría pensar de la lectura. Para mejorar resultados, para mejorar una habilidad o para recompensar ciertos hábitos. Esto llevado a la lectura, bueno, antes de eso, decir que nosotros los adultos gamificamos. Estos son tarjetas de supermercados aquí en España y gamificamos desde que tenemos las tarjetas de punto, el rasca, las tarjetas de gasolina de las estaciones de servicio. Incluso las empresas, como decía, que fueron las pioneras en la gamificación.
American Express, por ejemplo, a sus empleados los tiene puestos en equipos de trabajo de comerciales que van ganando puntos y eso se al final de mes o de semana se ve repartido en sus nóminas, ¿no? Quien haga más puntos, pues tiene un incremento salarial. Vamos a llevarlo ya al tema de la lectura, que es el tema que nos ocupa. ¿Qué es, por tanto, la lectura gamificada? Pues la lectura gamificada consiste en usar los elementos de los juegos para motivar a los alumnos a leer por medio de entretenidas actividades en equipo. Daros cuenta, actividades en equipo. Lo que me decían antes, preferimos actividades en equipo como jugar al fútbol o jugar a vídeos, a videojuegos online y todo eso. Vamos a llevarlo ahora a nuestro terreno, al mundo de la lectura. Van a tener estas actividades una recompensa. La recompensa no va a ser otra que la diversión. Vamos a desgranar esto poquito a poco. ¿Qué elementos necesitamos para gamificar la lectura? Sobre todo, tenemos que conocer el tipo de jugadores. Ahora vamos a ver la clasificación de jugadores y las narrativas. Vamos a explicar qué es la narrativa. Es la historia de contexto que envuelve todo juego, ¿no? Ahora lo explico tranquilo. Las actividades para la promoción de la lectura, que es lo más importante. Y yo quiero que os quedéis ahora. La gamificación nos sirve para poner para envolver todo el proceso. Pero yo también puedo desarrollar actividades independientemente que no estén incluidas dentro de un proceso de gamificación. Las actividades que voy a proponer aquí ahora se pueden utilizar independientemente de si gamificamos o no gamificamos, aunque están basadas en los mismos aspectos: la sociabilización, trabajo en equipo y el que sean divertidas y motivantes para ello. Y lo último, en gamificación existen los PBLs, que no son los Problem Based Learning, como conocemos de la metodología innovadora moderna, sino que son los puntos, las insignias y los rankings, los leaderboards. Bien, pues vamos a seguir un poco. Os comento los tipos de jugadores. Hay una clasificación de jugadores que realizó Bartel allá a finales de la primera década de este siglo, que decía que existen cuatro tipos de jugadores distintos: los killers, los achievers, los socializers y los explorers. Los killers, afortunadamente, solamente el 1%, no llega al 1% de la población, son del tipo killer, de los que jugarían por matar. En el sentido, ¿no? A ver, no matar, ¿no? Sino los que se sientan a jugar y, oye, quieren ganar porque sí, da igual que el otro lo pase mal porque quiere ganar y quiere ganar, ¿no? Después están los achievers. Los achievers son los que les gusta conseguir pues prestigio, premios, el reconocimiento de los otros, ¿vale? Ese 10% aproximadamente de la población, de todos nosotros, somos achievers. Tenemos después otro 10% que son los explorers, los exploradores, a los que nos gusta o a los que les gustan descubrir distintos mundos, distintas posibilidades. En los juegos típicos de videojuegos sería, por ejemplo, a los que les gustan pasar fases, como el Mario Kart o juegos de etapas, ¿no? Que va subiendo niveles. La buena noticia es que el 80% de la población es socializers. Nos gusta jugar por relacionarnos con los demás. Y si perdemos, bueno, pues sí, nos podemos enfadar, ¿por qué no? Y si ganamos, nos alegramos, pero jugamos por relacionarnos con los demás, ni por matar, ni solamente por conseguir, ni solamente por explorar el mundo. Entonces, ¿qué es lo que intentamos con la gamificación? Pues que coger elementos de los achievers, es decir, los premios, los puntos, las recompensas, traer también a escena elementos de exploración, de pasar mundo, de pasar fase, y sobre todo que sea una actividad para desarrollar en equipo, que sean pequeños equipos de personas quienes se relacionan entre sí para jugar esta aventura gamificada que ahora os explico ya. Las narrativas. Eduardo, si me permites participar rápido y a lo mejor dialogar sobre eso. Qué importante que incluso en estos mundos de los videojuegos podemos ver que hay distintas gustos o intenciones, porque también es muy importante hoy en día tratar de incluirlos a todos. Entonces, ¿cómo ver que incluso cuando tú estás jugando un videojuego puedes tener un gusto distinto al de los demás? Y cómo importante buscar estas estrategias que nos vas a compartir para poder dar realmente actividades que integren a todos, incluso a aquellos a los que les guste el ganar por ganar a los killers, cómo con esas actividades vas a poder incluir a todos.
Me baso mucho en el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo, ya sabéis, buscamos distintas destrezas dentro de cada equipo, en donde puede haber distintos estilos de aprendizaje, en donde unos tirarán de una habilidad y otros tirarán de otra por el bien común, que es el bien del equipo. Aunque después voy a decir, llegado a un punto, que el objetivo es la clase entera, no solamente el equipo. No se trata de que un equipo compita contra otro equipo, sino de que todas las clases persigan un bien común. Después pongo ejemplos, ¿vale? No voy a hacer spoiler de lo que voy a decir después. Perfecto. Mira, sigo con las narrativas. Mira, la narrativa es la historia de contexto, la historia que hay detrás como hilo conductor de toda la aventura. Por ejemplo, en juegos, si jugamos al Monopoly, sabéis que la narrativa es hacerte millonario, consiguiendo casas, hoteles, cobrando por las rentas, y que si tienes mala suerte, pues te llevan a prisión. O si pa Esa es la narrativa, ¿no? El objetivo es hacerte millonario. La narrativa intenta crear ese aprendizaje para que sea más divertido el aprendizaje. Yo planteo la narrativa como una línea del tiempo. Al principio, cuando entramos en un proceso de gamificación, hay que ilusionar al niño con póster, con trailers, con pequeñas. Oye, vamos a empezar, hay que engatusarlos. Después vendría lo que es la introducción de ese proceso de gamificación. Vamos a crear la atmósfera. Se comienza la historia, empezamos a contarle de qué va la historia. Por ejemplo, puede ser la primera que yo desarrollé, Invasión Planetaria, pues los extraterrestres del planeta Zoom están conquistando los distintos planetas de la Tierra, perdona, sí, las distintas posesiones del planeta Tierra, que ya en el año 2064 dominamos pues Mercurio y Venus. Entonces van a venir a usurparnos planetas, y bueno, en todo este proceso, en toda esta historia, nos van a conquistar distintos planetas, nosotros vamos a ir ganando en otra parte, hasta que al final hay una paz internacional universal. Y en todas las fases se van insertando, que es donde voy ahora, las distintas actividades de lectura, las actividades que van a promocionar esa lectura. Al terminar el episodio 1, por ejemplo, se comenta la primera misión. El profesor dice, bueno, pues aquel grupo que consiga más puntos en la siguiente actividad conseguirá haber dominado el planeta Júpiter, por ejemplo. Y viene la actividad 1. La actividad tiene que ver con esa promoción de la lectura de la que ahora os voy a decir. Mediante las actividades, los niños van a tener que destripar un libro para ver, para analizar los personajes. Van a tener que crear booktubers, booktrailers, por ejemplo, instagramers. Es decir, van a jugar ya con lo que es las distintas actividades de promoción de la lectura para que le cojan gusto precisamente a esa lectura en común que hacen entre ellos. Después de la segunda actividad, vendría otro, perdón, después del segundo episodio vendría una nueva actividad. Después del tercer episodio, de nuevo, otra actividad. Pero siempre me gusta, esto es un esquema, ¿eh? Es un esquema del proceso. Pero siempre me gusta introducir algo inesperado, como el clímax en las películas. Las gamificaciones se basan mucho en las películas, ¿eh? De hecho, esta historia que os cuento de la invasión planetaria tiene mucho que ver con Star Wars. Iría a otra actividad en donde el profesor evaluaría, habría puntos, insignias y recompensas, de forma que los distintos grupos que están trabajando en grupo, unos van ganando puntos, otros van subiendo en el ranking, hasta que llega al final, hasta que llega al final, en donde ya, bueno, vendría el clima, como decimos, el final, el desenlace y, por supuesto, la celebración del aprendizaje. Bueno, pues durante todo este tiempo, los niños han podido leer 3, 4, 5 libros y han ido realizando esas actividades para conseguir puntos para sus propios equipos. Vamos a hablar ahora mira, este, por ejemplo, os enseño material gráfico que yo he utilizado en la narrativa esta que os decía. El material gráfico está creado en Genially, que si no la conocéis, es una gran aplicación para crear material interactivo. Vamos a avanzar un poquito. Os voy a ir. Mira, este es como el tablero de juego que les creo yo a los alumnos para que ellos entiendan el juego. Por ejemplo, cómo van subiendo por equipos. A ver, un momento, sí, sale aquí. Pero no está viendo. Mientras, ¿No se bueno, está viendo seguimos. esto? Estamos viendo el ejemplo de la Ah, narrativa. Tu no, 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 claro, no, vale, no, yo personaje, si quieres, le he dado. entonces,
cambiar la Claro, pantalla. exactamente. Un momentito, a Voy ver. recuperando algo de lo que mencionas. Me Venga, encanta sí. esta parte de la narrativa que señalas, esta parte de poderles vender a los alumnos un aprendizaje. Muchas veces los alumnos van desmotivados, tristes a la escuela porque lo ven como algo forzoso que no les genera ninguna situación benéfica en el momento. Entonces, qué importante buscar este tipo de estrategias para ilusionarlo. Dice, empezar a hacer póster, tráiler. O sea, Correcto. simplemente como, por ejemplo, las series, las películas, pues duramos hasta 6 meses esperándola por estarnos enganchando, darnos ese pequeño tráiler. Y creo que tú comentas que pudiéramos hacer algo como maestros, algo parecido. Es decir, empezarles a avisar con tiempo, oye, vamos a hacer esto, y empezar a generar con ellos esa emoción que va a generar Correcto. aprendizaje. Mira, de hecho, si se puede ver otra vez mi pantalla, ¿estáis viendo ahora? Sí, se ve. Mira, sí, aquí tenemos el tráiler. No lo vais, creo, no sé si podéis escucharlo. De todas formas, lo voy a poner. Este es el tráiler con el que se llama la atención. Mira, en el año 2264, se me ha ido ya. Entonces, se trata de que los alumnos entren en la aventura, ¿no? Por así decirlo, y que estén expectantes a qué va a pasar en mi clase de lengua este año, ¿no? Mi clase de lengua, mi tutoría, mi clase de inglés, ¿qué va a ocurrir? Entonces, mediante estos pequeños, basándonos mucho en el mundo del cine, ¿verdad? Porque el cine también utiliza trailers, utiliza carteles. Bueno, mirad, os digo más cositas que tengo por aquí. Aquí estaría ya el índice de episodios, y entonces vamos a ver ahora ya y vamos a entrar en las actividades. Cuando un alumno, cuando el profesor, por ejemplo, llega al episodio 1, vamos a leerlo, se lee el texto del episodio 1, esto se lee en clase, con musiquita de fondo que tengo aquí preparada, debilitar al enemigo para dejarlo débil y moribundo es el principal plan del Ministerio de Defensa y Asuntos Interplanetarios, bla, 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 hay que liberar a Marte del yugo zumbado, que es el país, el planeta que está conquistando la Tierra. Ahora es cuando viene la misión. La misión, aquel escuadrón espacial que consiga más puntos en la actividad 1 habrá conquistado el planeta Neptuno, subiendo así de categoría y convirtiéndose en escuadrón interplanetario. Y ahora es cuando paramos de leer y vamos a realizar la actividad número 1. Voy a interrumpir un momento para volvernos a donde estaba y os voy a explicar las actividades de promoción de la lectura que utilizamos. Un momento que comparto. Sí, claro. Mientras logres compartir, Eduardo, algo sí. más que me gusta de tu idea es que además podemos integrar varias cosas. Es decir, estamos hablando de lectura, pero creo que pudiéramos incluir a diversas asignaturas, a lo que nosotros le conocemos aquí como asignaturas o distintos conocimientos, geografía, por lo que estás trabajando de situaciones interplanetarias, a lo mejor hasta ciencias, si metes pues, en algún momento cuestiones de gravedad, de cómo se desarrollan en otras partes, incluso hasta los valores. Mencionas Correcto. Que al final hay que lograr una paz. Entonces, la paz, ¿cómo tu actividad? Así como tu actividad, además es muy integradora de diversos conocimientos y no solo aplicable a la lectura, sino a gran cantidad de herramientas. Correcto. De forma transversal se puede trabajar, se pueden trabajar muchos aspectos. A sí, ver, yo ahora, perdona, perdona. Sí, y aparte voy a hacer un comercial, si recuerdo bien. Creo que los dibujos me dices que los hizo una alumna tuya, ¿no? O exalumna. Correcto, sí. Una alumna que ya hará 10 años. A ver, no sé si, sí, lo voy a poner, estos dibujos, eso sí. A ella le gustaba el manga, era alumna mía, yo creo que puede tener ya 26 años, ¿eh? Por ahí, porque calculo que tiene unos 10 años, cuando me dejó, salió del colegio ya tenía 16, y oye, le propuse que si quería colaborar conmigo en esto y accedió, vamos, encantada. Y me hizo estas obras de arte que después están, se ve en todo lo que hemos hecho. Y sí, la verdad es que muy agradecido. Anabel se llama. Y te digo, nosotros tenemos también alumnos muy, muy buenos dibujantes creativos que podemos, con este tipo de actividades, pues sacar todas esas aptitudes y cualidades que tienen. Correcto. Bien, pues mirad, voy a seguir
con la parte de actividades creativas. Ahora ya sí que vamos a centrarnos en qué actividades desarrollo yo y voy incluyendo dentro de esa gamificación para promocionar la lectura. Son actividades, ya os digo, que siempre hago en equipo porque me gusta fomentar ese espíritu de equipo y están basadas en un elemento lúdico y, por supuesto, en la creatividad. Os voy a enseñar algunos ejemplos claros ahora. Mira, esto os lo pongo aquí porque este fue el primer esquema que yo utilicé para decidir el tipo de actividades que querías utilizar. Yo siempre la vinculo a alguna herramienta digital, ¿eh? Porque me gusta llegar a los alumnos con algo que ellos conocen bien. No penséis que son grandes aplicaciones y que hace falta gran tecnología. Muchas veces con un celular está de sobra. Mira, la dramatización, por ejemplo, el grabarse delante de un vídeo, grabar escenas, editarlas y todo eso. El Flipgrid para dar opinión. No sé si conocéis la aplicación Flipgrid, se utiliza para crear pequeños vídeos que van insertados como en una parrilla, ¿no? Por eso de grid. Después los podcasts que se hacen en clase, ese sonido, ese programa de radio enlatado con efectos de sonido, con efectos de, sí, con música de fondo. Booktubers, que vamos a ver ahora ejemplos reales de mis alumnos, en donde ellos tienen que hablar como si fueran un influencer, un youtuber a cámara y explicar el libro que ha leído o el país, me saldrá la escena, ¿no? La escena, no el capítulo, no me salía la palabra. O, por ejemplo, pueden hablar de la biblioteca que tienen en su casa y explicar los gustos de lectura. Bueno, estas son actividades, a mí siempre me gusta elegirlas por la herramienta digital que utilizo y aparte por la soft skill, que no lo he mencionado. La soft skill, la destreza de que vamos a obtener de esos alumnos. Por ejemplo, hablar en público, lenguaje no verbal, la creatividad, el priorizar, organizar, pensamiento crítico, hablar en público, ya lo he dicho, toma de decisiones. Y os voy a poner ya ejemplos muy reales para que veáis de qué tipo de actividades. Audiolibros. Les encanta crear audiolibros. Ese grabarse con un mismo móvil, ¿eh? Con el celular directamente, grabarse, ponerle voz, pero después, yo hablo de chicos de secundaria, son capaces de ponerle ese audio de fondo, esos efectos de sonido, y son verdaderos creadores cuando se les propone hacer audiolibros. La segunda actividad que gusta mucho es hacer book trailers. Book trailers se pueden hacer muy sencillos y muy complicados. He visto alumnos haciéndome, por ejemplo, animaciones de book trailers hechas con stop motion, es decir, con pequeñas capturas de imagen que se le va dando movimiento a plastilina o a... Esas son muy complicadas. La hay otra mucho más fácil. Después voy a poner alguna facilita que tengo por ahí. El panel de sueños. Bueno, os lo describo. Panel de sueños se puede hacer en cartulina, en papel, en cartón. Es simplemente ver cómo está el protagonista de la historia, compararse, decir, oye, y si tú fueras él, ¿qué sueños tendría? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Y buscar hacer un collage con imágenes de cartulina, de revistas, pensando que eres el protagonista, ¿cómo te proyectas tú? ¿Cómo proyectas tu futuro? Después, booktubers, otra actividad que encanta. Yo creo que cada vez están más acostumbrados los adolescentes. Bueno, mi niña que tiene 11 años, el poquito tiempo que le permito tener un móvil, enseguida ya ella conoce por sus amigas el booktuber tal y quiere. Entonces, enganchan y son capaces de hacer verdaderas obras de arte porque ya han cogido la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de mirar a cámara. Después, otra actividad, esta me encanta a mí, la narrativa transmedia. La narrativa transmedia, este es un término que se utiliza para hablar de todo lo que hay alrededor de un libro. Por ejemplo, me explico, imagínate que en el libro se menciona pues, que el protagonista se sentó en el coche y encendió la radio y escuchó las noticias. Bueno, ¿qué decían esas noticias? Entonces, hacemos que los niños graben esas noticias que estaban sonando en la radio en ese momento. O, por ejemplo, llegó a casa, se tumbó en el sofá y escuchó música. ¿Qué música escuchó? Bueno, vamos a crear una lista de Spotify con esa música. Esto nos obliga a leernos bien el libro, a dividirlo por partes, a ver, a interpretar y a meternos en el papel del personaje. La narrativa transmedia, por ejemplo, la ha llevado a un punto increíble J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, con todo el mundo que creó alrededor, ¿verdad? En los mismos libros salía, por ejemplo, la guía de Quidditch y cómo después ella publicó el libro de Quidditch. O salió el libro de las extrañas criaturas y ella publicó el libro
dentro de las extrañas criaturas y tenemos las varitas y toda la parte que es el merchandising al fin y al cabo, pero aquí son productos literarios los que yo creo con los alumnos. Después está otro que les gusta mucho a ellos, Envejecidos. Este soy yo, el de la foto. Envejecidos consiste en una aplicación que hay muchas en el Play Store o en el Google Play, que te echas una foto y te pone como persona mayor, ¿no? Bueno, pues se trata de que los alumnos describan a los protagonistas o por ejemplo, el autor cuando que hable sobre su propia obra. Se trata de ponerlo en los personajes que desarrollan, que hablan de esa historia, en esa historia, perdón. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, Instagramers. Esta la voy a enseñar también ahora con ejemplos reales. Instagramers, fijaros, este Instagramer se está hecho sin tecnología ninguna, que muchas veces me dicen, oye, lo mismo abusas de la tecnología. Bueno, pues este está hecho imitando el estilo de Instagram, pero con cartulinas pegadas en la pizarra. En vez de comentarios, hay post-its y los post-its son los comentarios que van haciendo la historia. Los niños se disfrazan, los niños representan a personajes, cómo se expresarían personajes, bueno, o sea, del siglo XVII, ahora vamos a ver algún ejemplo que tengo por ahí, y lo transforman al mundo digital de Instagram. Entonces, ¿cómo se expresarían? ¿Cómo se comentarían entre ellos? Eso después lo vemos. Este es un compare contrasta cuando queremos hacer una relación entre el libro, por ejemplo, y la película, pues vamos a leerlo, vamos a analizarlo. Entiendo que esta actividad es un poquito más aburrida para ellos, ¿eh? Pero de todas formas me interesa bastante, ¿eh? Ese que comparen el mundo digital con el mundo en papel o el mundo del cine con el mundo en papel. Los podcasts, yo digo que les encantan a ellos, ¿eh? Los podcasts. Dramatización, por supuesto, se ha hecho toda la vida, ¿eh? El hacer obras de teatro se ha hecho toda la vida en la escuela, pero ahora si la grabamos con un celular, la editamos un poquito y ahora que estamos en pandemia, por ejemplo, se la presentamos a los padres mediante un Facebook o mediante YouTube, pues más ilusión le van a poner a ellos esa creación de contenido. Y después presentaciones al estilo TED, por ejemplo, presentaciones de Google, me refiero a hecha con Google presentaciones, ¿no? En estilo TED, enseñarle a los niños, a ver, esto sería sobre el contenido de los libros, sobre el contenido, el contexto, sobre... Bien, pues esto sería enseñarle a los niños a hablar en público, a gesticular, la presencia, el cómo te comunicas con la audiencia. Y eso también es algo que entran ellos muy bien para hacerlo. Después, Talking Photos es otra aplicación de móvil, igual que la que os enseñé antes, en donde le ponemos una boquita a una foto y entonces los personajes del libro se pueden comunicar con la audiencia o contar la historia. Y bien, os voy a enseñar ahora, tengo más, qué opinas, que no veo ya bien. Les encanta la aplicación Flipgrid, no sé si la conocéis, creo que la mencionaba antes, es lo de los vídeos en la parrilla, ¿no? Sí, ese poder grabarse a cámara y poder expresar qué piensan del libro, del autor, del contexto, de los personajes, la pregunta que formula el profesor, ellos la van grabando en estos pequeños recuadros de la parrilla de vídeos. Visual Thinking, que son técnicas de dibujar, de hacer esquemas con los libros y con los distintos personajes, argumentos, que no me sale la palabra, rap, bueno, ellos son capaces de crear raps. Vamos a hacer que el contenido de los raps sea parte del libro, diálogo, conversaciones que tienen los personajes. Y esta creo que es la última, infografía. Vamos a obtener datos de los libros y vamos a intentar crear infografía o de los personajes o de los autores, cuántos libros publicó, a cuántos países ha llegado, en cuántas lenguas ha traducido, y crear infografías literarias. Bien, a ver, voy ya casi concluyendo, pero porque quiero llegar a los ejemplos reales, ¿eh? Al meter todo esto en una gamificación, los alumnos van obteniendo puntos en equipos que van a servir para que vayan subiendo escalones en la competición. Van a recibir esas badges, estas insignias. En mi caso son digitales, pero también se podrían imprimir. Lo que pasa es que este año con la pandemia se están dando digitales, ¿no? Porque no tengamos que manipular. Igual que las tarjetas de recompensa que obtienen los primeros, todos reciben stickers, todos reciben badges, pero solamente los ganadores, ¿no? Por así decirlo, el equipo número uno, reciben las tarjetas de recompensa. Que la recompensa puede ser, pues, oye, te ayudo con una pregunta extra en el examen, o tienes 5 puntos más en tal cosa, o, bueno, son
son pequeños tratos que se hacen con ellos. Y eso tiene que existir un ranking, aunque yo siempre, cuando vamos por ranking, yo me quedo con el primero, el segundo, el tercero. Ya los demás me da igual. Os quiero decir, si el que ha quedado el séptimo o el octavo no es tan importante, ¿no? No quiero que se sientan humillados por haber quedado tan atrás. Pero sí al primero, segundo, tercero, pues oye, un reconocimiento de, oye, mira, qué bien lo habéis hecho. Mira, y ahora vamos a empezar ya a ver ejemplos reales de alumnos míos, ¿de acuerdo? Tengo el permiso de los padres para poder enseñaros esta actividad. Por ejemplo, un booktuber es, hablando a cámara, como sabéis, un influencer, en este caso, que habla sobre los libros. Bueno, pues esta chica es una chica de mi cole, ya tiene un par de años, este vídeo tiene un par de años ya, ya está mucho más mayor, y ella habla de un libro. Entonces, mirad la forma con la que se expresa, lo pongo para que escuchéis, ¿vale? Buenos días, yo soy Marta Iglesias Benítez y a continuación voy a presentar mi libro. Bueno, el libro que recién me acabo de leer, el cual se llama Donde los árboles cantan. Por si no lo sabéis, de la escritora infantil o para libros juveniles, Laura Gallego. En fin, nada que decir de la escritora. Es una escritora que escribe unos libros impresionantes. No es el primero que yo me leo de ella. También me leí Etnias. También muy interesante. Bueno, voy a dejarla aquí para enseñaros la siguiente actividad que tengo, la de book trailers. Book trailers es crear un pequeño trailer, como si fuera un trailer de película, pero basado en un libro. Os voy a poner, como soy profe de inglés, también trabajo en inglés en esta clase, os pongo, por ejemplo, uno que me ha hecho una niña sobre, ¿quién era? Harry Potter, correcto. Venga, allá va, este creo que está en YouTube. Eduardo, creo que no se cambió la pestaña. Ay, no sé. Vale, ¿verdad? Entonces yo estaba. Un momento. Claro. Vale, estaba ya. ¿Pero se escuchaba algo o no? No. No, no estaba escuchando todavía. Vale, vale. A ver, ¿y ahora? ¿Ahora qué veis? Creo que todavía no. Vale, es que. No completa. La cosa, me sale un botón arriba que me dice cambiar de pestaña. La cambio, pero se me corta. A ver, una pestaña. Venga, ahora sí. Harry Potter and the Philosopher's Stone, a great book that consists mainly on a boy discovering who he really is and the wonders of the incredible wizarding world. Yes, you heard correctly, wizarding world. And as we all know, kids have to go to school. This is where Hogwarts is presented, the best school of witches and wizards of all time, with the headmaster being Dumbledore and headmistress McGonagall and the rest of the teachers. Bien, pues me vuelvo de nuevo a mi página principal para seguir una pestaña. Ya me queda poquito por terminar. Mirad, estos son los book trailers. Y otra actividad que gusta mucho son los Instagram Stories. Es convertir al mundo de Instagram una historia. Por ejemplo, aquí, el Sí de las Niñas, del siglo XVIII, de literatura española, pues lo convertimos en una plantilla. Esto es una plantilla hecha con Google Presentaciones, en donde ellos van grabándose. Por ejemplo, si pinchamos directamente sobre una pantalla, tenemos aquí que los personajes del siglo XVII, del siglo XVIII, perdón, empiezan empiezan a expresarse como lo harían si tuvieran hoy 230.000 seguidores, con sus me gusta, con sus distintas pantallas. Mira, vamos por ejemplo aquí cómo le contesta él, ¿no? Me gustaría casarme con... Uy, que estoy yendo muy rápido. Los comentarios también. Entonces, pues mira, es una forma de poner en formato de Instagram lo que una historia del siglo XVII. Así que imaginad si a ellos les cautiva, ¿no? Este tipo de actividades en donde utilizamos el lenguaje, el código que utilizan ellos, que es el de las redes sociales. Y yo creo que con esto ya concluyo. Algunos ingredientes para el éxito, que existan niveles, como en Mario Bros, la posibilidad de promocionar, como en la vida misma. También que haya retos y sorpresas, importante, que en esa aventura gamificada pasen cosas inesperadas. Al mismo tiempo, que las tarjetas de recompensa, esas que hemos dicho, tengan un efecto real, que sean canjeadas en tiempo,
Porque a veces los mismos profes damos las tarjetas y después a los niños se les olvida. No, vamos a hacer que tengan un efecto real. Y, por supuesto, la colaboración. La colaboración es la clave. Ya os digo, son estrategias de aprendizaje cooperativo. Importante también eso, que el equipo no es, el enemigo no es otro equipo, sino es algo externo, por ejemplo, un virus, esta presentación estaba hecha antes de la pandemia. Y por último, que se celebren todos los logros, todos los pequeños logros que existan, que se celebren. Es importante que ellos se sientan después aplaudidos y recompensados por lo que han hecho. Bueno, Roberto, y esta ha sido mi presentación. Muy, muy interesante, Eduardo, sobre todo porque creo que nos presentas dos grandes perspectivas. Por un lado, esta idea de la gamificación, que yo sigo creyendo es una excelente estrategia para estos tiempos de pandemia y para cualquier asignatura o tema que queremos tratar. Y además, nos presentas una serie de estrategias para el fomento de la lectura muy idóneas tanto a los tiempos y a nuestros nuevos estudiantes. Me encantaría recapitular un poquito con lo que inicias. Yo tuve la fortuna de conocer a Eduardo precisamente en esa Academia de Innovación del Google, y precisamente este énfasis que se hace en conocer al usuario. Muchas veces como docentes olvidamos conocer a nuestros estudiantes, y creo que la gamificación tiene que partir de ese sentido o de todas estas estrategias que nos presentas, conocer qué es lo que les gusta, qué es lo que están haciendo hoy en día y precisamente engancharlos desde ese... Por lo que les gustan, sí. Así es. Entonces, eso me gustó mucho de lo que nos estuviste compartiendo y además de otros puntos, pero antes de yo seguírtelos preguntando o andar en ese, quisiera presentarte a unas maestras de aquí de diversas partes de Durango que quieren también hacerte algunas preguntas e interactuar. ¿Te parece? Muy bien, adelante. Muy bien, a ver, no sé si la maestra Sugey. Ok, bueno, mira, le voy a ceder la palabra a la licenciada Carolina. Ella nos va a presentar a las maestras que van a estar aquí interactuando con nosotros. Muchísimas gracias, ya lo escuchamos, una información muy completa todo lo que acabamos de escuchar. Sabemos que la innovación, las tecnologías y la educación no están absolutamente nada peleadas y qué mejor que irlas innovando, valga la redundancia, y poder aprovechar de ellas. Ahora bien, dando también pie a la retroalimentación, que es muy importante ahora, pues hago la presentación a las siguientes maestras: la maestra María Teresa Herrera Pérez, maestra de educación primaria, también a la maestra Ada Sugey Hernández Delgado, que es supervisora de educación preescolar, y por último y no menos importante, a la maestra María Cristina López Soto, maestra de educación especial. Y así le pedimos a la maestra María Teresa que comience sus preguntas, todo lo que guste saber en esta tarde. Bueno, Roberto, ¿quién empieza? ¿Quién modera? Creo era la maestra Teresa, pero está teniendo algunos problemas técnicos. Maestra Sugey, si gustas pasar tú con tu pregunta, por favor. Claro, bueno, pues gracias por la invitación. Ha sido todo un placer, me agasajo poder escuchar de parte de nuestro compañero Eduardo. O sea, la verdad es que fue una información muy interesante y yo estoy como que ya quiero cursar. Yo también, todo ese proceso que él nos acaba de explicar, quiero saber qué se vive dentro de ese juego que luego nos lleva a grandes aprendizajes, ¿verdad? Pero bueno, miren, en preescolar, una de las cosas más importantes que nosotros pretendemos es dirigir a través de las diversas estrategias a nuestros alumnos a descubrir la lectura como una fuente de placer, que genere entretenimiento, que les genere curiosidad a ellos para seguir buscando de manera personal y no por obligación la lectura. Sentar esta base, pues ese es uno de nuestro principal enfoque en preescolar. Y eso ha sido tema de muchos debates de cómo lograr hacerlo, si estamos haciéndolo de manera correcta o no. Pero sí tenemos bien firme de que lo que tenemos que lograr es que el alumno disfrute de la lectura.
de engancharlo, de interesarlo. Entonces, mi pregunta va orientada hacia los momentos que ahorita estamos viviendo con la obligación que tenemos que trabajar con la tecnología, es cómo aprovechar la tecnología, pero en el nivel más básico. Personalmente soy supervisora de escuelas rurales, en donde no siempre se tienen los recursos para luego tener tanto acceso a la tecnología. Entonces, ¿cómo aprovechar esa tecnología en el nivel más básico para no perder este enfoque en el preescolar y lograr enganchar a nuestros alumnos a que disfruten de la lectura, de que se genere en ellos un uso de los libros, de diversos textos, por el mero entretenimiento, de diversión y sobre todo por curiosidad de seguir leyendo? Correcto, yo creo que es imprescindible que los niños, y cuanto más pequeños mejor, se sientan ellos como parte también del proceso creativo. Antes de que lean por placer, ellos tienen que experimentar que ellos también pueden crear. Y esa creación es la que yo creo que es indispensable para que ellos empiecen a valorar la lectura. Entonces yo estoy convencido que el maestro o la maestra, con tal de que tenga un celular, con tal de que tenga un celular, puede hacer grandes cosas con los niños y empezar este viaje, ¿no? Puede incorporar, no sé, tengo, mira, aplicaciones, por ejemplo, que se me ocurre que pueden llevar al aula, audiolibros que los niños, bueno, primero pueden escuchar, pero ya, después ellos podrían incluso crear pequeñas escenas, pequeñas grabaciones que puedan hacer. O, por ejemplo, una aplicación que sé que gusta mucho, Book Creator, que se puede hacer. Imaginad fotografías con el mismo celular del profesor, de la maestra, se pueden escenificar, crear esas pantallas y después crear entre todos un libro digital que se puede compartir con las familias también por el celular. Otro, mira, ese stop motion que os decía yo antes, con tal de que tengamos la aplicación en nuestro celular, los niños van cambiando la figurita y se van inventando la historia. Y los estamos haciendo parte del proceso creativo que yo creo que es esencial para que ellos empiecen a amar la literatura, ¿eh? Y por supuesto, eso cuando hablamos de crear, cuando hablamos de recibir, pues tenemos los audiolibros, tenemos los libros. Yo es que trabajo en mi cole, tenemos niños de infantil, de primaria y de secundaria, desde los 3 añitos hasta los 16. Y una actividad que no funciona mucho es cuando los mayores de 14, 15, 16 les fabrican a ellos sus libros, sus cuentos, sus vídeos, actividades que después ellos pueden al aula de infantil para que ellos digan, oye, mira, los mayores del colegio, mira cómo trabajan y cómo crean contenidos para nosotros, ¿no? Muchas gracias. No hay de. Excelente. Excelente, Eduardo. Bueno, y si me permiten complementar algo de lo que nos menciona Eduardo, me ha tocado acompañar a algunos maestros que precisamente están hoy en día en situaciones complejas donde me dicen, en mi comunidad no llega el internet. Lo que hago es cada 15 días llevarles actividades impresas. Y bueno, lo que han hecho es precisamente grabar audios. La mayoría de esos hogares tienen por lo menos reproductores de CDs, incluso reproductores de DVDs. Entonces, ha sido actividades muy interesantes donde precisamente utilizando Book Creator crean alguna historieta, graban ellos la voz y lo llevan a las comunidades. Actividades que incluso se vuelven tipo mochilas viajeras que dejan con una familia. Cuando esa familia lo termina, el CD y la historieta se las llevan a A otra otra. familia, qué bueno. Sí, no es necesario tanto a veces la tecnología. Creo que lo importante siempre va a ser la creatividad del maestro Correcto, y correcto. ese es el único elemento, creo, esencial que necesitamos. Y después de ahí la tecnología serán muy buenas herramientas. Entonces, te digo, podemos también echar mano de ese tipo de elementos que sin duda en la mayoría de las casas existen, aunque sean en niveles muy rurales, como es una reproductor de CDs o reproductores de DVDs, y yo lo he visto, ha tenido también muy buenos resultados. Así es. Pues, a ver, ¿qué más hay por ahí? ¿Alguna pregunta más? Sí, maestra Cristina. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer haber escuchado toda la conferencia de grandes ejemplos, de grandes aprendizajes. Es muy motivante el descubrir y querer implementar todo lo que escuchamos. Pero sí me queda un poco la preguntita, la cuestión de, en un grupo, nunca es homogéneo, tenemos diferentes estilos, diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes niveles de aprendizaje, niveles cognitivos. ¿Cómo podemos incluir
a todas las diferencias. Si en caso un alumno enfrenta una barrera para el aprendizaje y la participación, o si en el caso en un grupo tenemos un niño con discapacidad, sea cual sea la discapacidad, ¿cómo podemos aprovechar la tecnología para incluir a toda la población de alumnos? Esa es la cuestión que me queda. Mira, yo trabajo mucho con el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo en donde tenemos que unir todas las partes para conseguir un objetivo común. Y ahí es donde los distintos estilos de aprendizaje o esa atención a la diversidad, no sé si la llamáis así en México, distintas formas de aprender, ¿no? En donde uno se tienen que apoyar de otro y tienen que, cada uno tiene su fortaleza y sus debilidades. Lo mismo el más trasto del grupo, el que tiene el que es más activo, pero después no llega a aprobar la asignatura, es el que más le gusta dibujar o el que y después tenemos otro que es muy reflexivo y a él le gusta mucho analizar los textos y otro que es más imaginativo. Entonces, apoyándonos en las distintas destrezas de cada uno, luchar en equipo para conseguir un objetivo final, que es el producto final que tiene que presentar a la clase delante de los compañeros. No he trabajado nunca con alumnos con discapacidad, sí con alumnos con distinto ritmo de aprendizaje, y la verdad es que uno termina apoyándose en otro y el que es más fuerte en una cosa tira del otro y se van compensando, ¿no? las distintas fortalezas, aquel que es activo, aquel que es más imaginativo, más reflexivo, más pragmático, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, Eduardo. Y de hecho, igual si me permiten complementar algo de lo que menciona Eduardo. Una situación muy importante para diversificar nuestra aula y atender la diversidad es entender que nuestros alumnos van a lograr distintos niveles de logro en nuestras actividades. Y creo que la gamificación, incluso en eso, nos ayuda. Eduardo les explicó que él entrega una serie de medallas según lo que van logrando los estudiantes. Su actividad, que no sé si puedo decir el nombre de la página. Sí. Sí, se puede. Su proyecto es que se llama Booktrack. Establece distintos niveles según el logro de los estudiantes. Entonces, también la gamificación te permite de esa forma atender a la diversidad. Tú tienes que dejar muy claro cuáles son los distintos niveles que pueden ir logrando tus estudiantes y entonces, de esa manera, también puedes atender mucho a la diversidad. A lo mejor no todos van a lograr el nivel de capitán. Correcto, pero hay una cosa importante en mis gamificaciones, y es que todos obtienen medalla. O sea, todos, si han presentado el trabajo, porque también hay alumnos que, oye, que no lo presentan porque no han trabajado, ¿no? Todo el que lo presenta, independientemente del nivel, tiene estrellas. Tiene, bueno, estrellas en este punto, porque hay que premiar el trabajo. Me da igual que no hayas llegado al nivel de sobresaliente, ¿no? O de la máxima nota, pero todos tienen su mérito, todos tienen su recompensa. Pero cuando trabajan en equipo, los más débiles se apoyan en los más fuertes y se camuflan que son los más débiles. También hay que compensar el esfuerzo en común, ¿eh? Sí, por supuesto, te digo, y ahora que lo estamos trabajando a la distancia y de forma individual, como tú dices, hay que valorar el hecho de realizar un trabajo. Y entonces creo que también esa situación va generando una atención a la diversidad, muchas veces mejor de lo que hacemos en nuestra aula. Entonces, también ver que si bien la gamificación no es una panacea o una... Es una herramienta más. Y es una herramienta o una metodología, vamos a llamarla metodología, en donde se insertan otras tantas metodologías, porque yo el trabajo cooperativo o el proponer una actividad como un PBL, como un Problem Based Learning, oye, tenemos este problema y es que queremos sacar la actividad del transmedia, ¿cómo lo hacemos? Ahí estamos uniendo distintas actividades, ¿eh? Estamos uniendo los PBLs con el trabajo cooperativo, por supuesto con la competencia digital y todo enmarcado dentro de lo que es la gamificación. Así es, y precisamente destacar esa situación, como tú dices, es solo una metodología más, pero creo que es una metodología que si la llevamos bien, nos puede permitir como docentes poner la atención en unos puntos que a veces dejamos muy, muy de lado, como precisamente identificar claramente distintos niveles que puede tener el alumno de logro, atender el trabajo colaborativo, porque muchas veces en las escuelas lo que pretendemos es
que se reúnan en equipos y que se dividan el trabajo y tú vas a hacer la lectura de la página 1, tú de la página 2 y la gamificación, para que realmente la llevemos, pues necesita que todos trabajen juntos por un mismo objetivo. Y además, esta otra situación de conocer a nuestros usuarios. Así es. ¿Sí? Quizá podemos intentar gamificar con lo que a mí me gusta y no nos va a funcionar del todo. Entonces, importante, les digo, conocer realmente a nuestros estudiantes. Y si se fijan, las herramientas o las estrategias que nos presenta Eduardo están muy contextualizadas al nivel que él trabaja, sobre todo de secundaria, que creo que se pueden utilizar con muchos alumnos de primaria también, pero a lo mejor en preescolar el ponerlos como influencers sobre algún libro va a ser un poquito más complejo. Pero aquí lo importante es que ustedes vean cómo es que Eduardo conoce a sus usuarios, conoce a sus estudiantes y a partir de ahí puede crear estrategias muy innovadoras, con o incluso sin tecnología. Eduardo, no sé si quieras compartirnos algo más de la ya por su interesante charla. Simplemente deciros que estamos a no sé cuántos kilómetros, 5.000 kilómetros de distancia, y que yo creo que nuestros sueños, nuestras inquietudes, nuestra forma de... Es exactamente la misma en Latinoamérica que aquí en España. Tenemos la misma situación ahora mismo de pandemia, de confinamientos, de dónde vamos a cómo vamos a seguir todo esto, y tenemos los mismos miedos, los mismos temores y al mismo tiempo las mismas ilusiones por intentar hacerlo lo mejor posible. Así que encantado de que me hayáis invitado. Ya sabéis, podéis contar conmigo cuando queráis y muy agradecido, Roberto. Muy agradecidos nosotros, Eduardo, de contar contigo y, pues bueno, cuidado porque sabes que te tomamos la palabra y te volvemos a invitar y a desvelar, porque les comento que ahorita con Eduardo, allá donde está Eduardo... Aquí es la una. La una de la mañana. Entonces, por lo mismo, bueno, Eduardo, no te robamos más tu tiempo. De nuevo, agradecerte. Creo que fue una charla muy amena, muy idónea para estos temas y sin duda que enriquece a la educación de Durango, aunque también por lo que estoy viendo en los comentarios, pues prácticamente de varias partes de Latinoamérica. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. A vosotros. Muy bien. Bueno, cerraría yo finalmente esta parte con una de las cosas que más me impacta de lo que nos dice Eduardo, que es precisamente cómo muchas veces el aprendizaje tiene que pasar por el filtro de las emociones. Nunca duden como docentes que tienen que llegar al corazón de sus estudiantes y precisamente generar esa emoción por aprender. Estrategias existirán muchas, hoy conocido una muy buena que es la gamificación y que ojalá pueda ser de mucho provecho. De parte del licenciado César, director del Instituto Superior Ibérico, queremos volver a dar las gracias al contador público Rubén Calderón Luján, secretario de Educación del Estado de Durango, al doctor José Luis Soto Gámez y al doctor Salvador Piñón por esta oportunidad. Por mi parte ha sido todo y cedo los micrófonos al Instituto Superior Ibérico, a la licenciada Carolina, para dar cierre de este evento. Así es, y de esta forma concluimos el webinar Estrategias para el Fomento a la Lectura. Como siempre, agradecidos de la presencia de cada uno de ustedes que nos comparten sus experiencias, sus aprendizajes, y es muy bueno saberlo para poder tener retroalimentación y conocer aún más. Agradecemos totalmente su profesionalismo y su tiempo, no sin antes desearles una excelente tarde a cada uno de ustedes. Muchas gracias.